Buenos días a todas y a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio al acto de constitución del nuevo ayuntamiento. En la localidad de Villanueva de Algaida, siendo las 12 horas del día 17 de junio de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre y al efecto de proceder a celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento de Villanueva de Algaida para la legislatura 2023-2027 a la vista de los resultados de las elecciones municipales celebradas el día 28 de mayo de este año para la renovación de los miembros de las corporaciones locales, se reúnen los señores concejales electos, que paso a nombrar dejando constancia de su asistencia. Procedo solo a nombrarlos: Juan Antonio Cívico Llama, doña Nuria Moreno García, don Sergio Aranda Romero, doña Susana Ariza Lara, don Juan Francisco Páez Queralta, doña Micaela Castillo Luque, don José María Hinojosa Ruiz, doña Andrea Hinojosa Chicano, don José Manuel Ruiz Llama, doña Desiree Lobato Arjona y doña Aurora Martínez Toledo. Comprobada la asistencia de todos ellos, se declara abierta la sesión. A continuación, vamos a proceder al punto primero del orden del día de esta sesión de constitución, que es la constitución del ayuntamiento en sí y la formación de la mesa de edad. Una vez abierta la sesión, se da lectura al artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de la elección, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como secretaria la que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones que al ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión 2 días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. Atendiendo a lo dispuesto, se va a proceder a constituir la mesa de edad una vez que por la señora secretaria aquí presente se ha comprobado que los concejales electos de mayor edad y menor son respectivamente don Juan Antonio Cívico Llamas y doña Desiree Arjona, según resulta de la acreditación de la personalidad y fecha de nacimiento. Así que, por favor, les pido que suban conmigo para constituir la mesa. La mesa tiene que comprobar, yo se lo pongo aquí a disposición, que se han presentado las declaraciones de bienes de los 11 concejales, las declaraciones de incompatibilidades de los 11 concejales. He sacado los datos del empadronamiento para comprobar el tema de la edad. Se han presentado todas las credenciales de los 11 concejales, ¿vale? Constituida la mesa y habiéndose tomado las medidas precisas según dispone el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta por parte de esta Secretaría de Intervención que también se ha puesto a disposición de los señores concejales electos la documentación referente a los justificantes de la existencia en metálico y valores propios de la corporación depositados en la Caja Municipal y entidades bancarias, e igualmente la documentación relativa al inventario de bienes de la corporación. Aquí está el resumen de todo el inventario municipal y la acta de arqueo donde aparecen todas las cuentas de titularidad municipal, así como el dinero depositado en cada una de ellas. ¿Vale? Pues muy bien. Le cedo la palabra al presidente de la mesa, señor Juan Antonio Cívico. Pues, buenas tardes. Habiéndose dado cumplimiento...
parte de la secretaria de la corporación se han exhibido y se ha podido comprobar que todos los concejales electos han entregado sus credenciales y que todos los concejales electos han formulado sus declaraciones referidas al artículo 75.7 de la ley de 7 de 1985, 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Invito ahora a los concejales electos a que expongan si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a la declaración presentada. Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica de 5 de 1985 de 19 de junio del régimen electoral general y 37.4 del reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico de entidades locales y que concurren a esta sesión la mayoría absoluta de concejales electos, procede a continuación el cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5 de 1985 de 19 de junio del régimen electoral general de presentar juramento o promesa. Pues bien, como ha dicho el señor presidente, de conformidad con el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del régimen electoral general, en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes y reglamentos respectivos. A continuación, esta Secretaría va a proceder a nombrar a todos los señores concejales electos a efectos de prestación del juramento o promesa. El orden en que se va a proceder al juramento es mediante llamamiento por lista, de la más votada a la de menor número de votos obtenidos, y dentro de la lista por orden de aparición en las mismas. El juramento o promesa se realizará utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707/79 de 5 de abril, regulador de la fórmula para la toma de posesión de cargos y funciones públicas. Para ello voy a ir nombrando uno por uno a los concejales en el orden que ya se han puesto. A su disposición se ha dispuesto en el atril un texto de la Constitución y una copia de la fórmula de juramento o promesa. Así que cuando lo vaya nombrando, si son tan amables, de prestar el juramento y después ocupar su sitio. Don Juan Antonio Cívico Llama. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villanueva de Alcaidá, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Moreno García, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, Juan Francisco Páez Peralta, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don
Yo, Micaela Castillo Luco, Duque, prometo, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo, José María Ruiz, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, con lealtad de y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ruiz Llama, prometo y juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto del ordenamiento jurídico. Bueno, y habiéndose cumplido a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5 de 1985 de 19 de junio del régimen electoral general, siendo las 12 y cuarto, declaro constituido el Ayuntamiento de Villanueva de Algaida para la legislatura 2023-2027, tras las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023. Constituido el ayuntamiento, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la elección del alcalde. En la misma sesión de constitución de la corporación, se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos tiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos tiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes, pueden ser candidato a alcalde todos los concejales. Pregunto ahora a los concejales que encabezan la lista si mantienen su candidatura al alcalde o la retiran. Aurora Martínez Toledo. Señora Aurora Martínez Toledo. La retiro. José Manuel Ruiz Llamas. La retiro. Yo, Juan Antonio Cívico Llamas, sí mantengo mi candidatura al Ayuntamiento de Villanueva de Algaida. Bien.
A la vista de lo preguntado por el señor presidente de la mesa, proclaro como único candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida a don Juan Antonio Civil Collado. Hablemos ahora del sistema de votación. De conformidad con el artículo 101 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el presidente, y en la que cada miembro de la corporación, al ser llamado, responde en voz alta sí, no o me abstengo. Son secretas las que se realizan por papeleta, que cada miembro de la corporación vaya depositando en una urna o bolsa. El sistema normal de votación será la votación ordinaria. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por este pleno por una mayoría simple. La votación secreta solo podrá utilizarse para elección o destitución de personas. Si ninguno de los concejales electos realiza otra propuesta, el sistema de votación será el ordinario a mano alzada, al preguntar los votos a favor, en contra o abstención respecto a cada uno de los candidatos. ¿Nadie dice nada? Vale, pues entonces si nadie manifiesta nada, la votación será la ordinaria para la elección de alcalde. Elegido el sistema de votación ordinaria, se procede a la votación a mano alzada. Voto a favor del candidato a la alcaldía, don Juan Antonio Cívico Llama. ¿Voto en contra? ¿Abstención? ¿Voto emitido a favor? 8. ¿Voto en contra? 0. ¿Abstenciones? 3. A la vista del resultado de la votación, al ser el número de concejales de 11, la mayoría absoluta de 6, y habiendo obtenido el señor don Juan Antonio Cívico Llamas 8 votos a favor, proclamo alcalde y presidente de este ayuntamiento a don Juan Antonio Cívico Llamas. A continuación, de conformidad con el artículo 18 del texto refundido de régimen local y artículo 42 del ROC, el alcalde presidente debe jurar o prometer acatamiento a la Constitución ahora como alcalde presidente. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde presidente del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El presidente va a llamar a uno a de los concejales para hacer la entrega de la medalla. Sergio Aranda Romero.
María Ruiz Ruiz. Una vez que se han sentado en sus turnos de palabra, a los representantes de las distintas fuerzas con representación en la Corporación Municipal, empezando por Aurora. Aurora, que es la menor votada, pues tiene usted la palabra, Aurora. Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan, a los compañeros concejales, que acabamos de prometer o jurar el cargo para cumplir fielmente las obligaciones y guardar y hacer guardar la Constitución. Aunque parezca una frase protocolaria que hay que decir y cumplir con este trámite, para mí y por mi conciencia y honor son muy importantes y significan mucho. Los últimos 8 años he asistido a los plenos celebrados en este salón. He podido ver de primera mano que después de 45 años que tiene nuestra Constitución hay algunos artículos que se han incumplido de forma sistemática. El artículo 9.2 corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad, la igualdad del individuo sean reales y efectivas y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por su razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos. Artículo 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Artículo 45.1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Artículo 47. Todos los españoles tienen el derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Artículo 103. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia y jerarquía.
con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Ahora quiero dar las gracias a los 37 vecinos y vecinas que nos han votado y decirles que en los próximos 4 años intentaré por todos los medios políticos y jurídicos para que el alcalde y su gobierno cumplan y hagan cumplir el ordenamiento jurídico. Traeré a este pleno las propuestas que llevo en mi programa electoral porque creo que son muy importantes para el interés general del pueblo. Y termino con una frase. La pasividad y el desinterés de unos son siempre aprovechados por las acciones de otros. Y nada induce a pensar que sea en beneficio de aquellos, sino en provecho de estos. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a cada una de las personas que me motivaron para encabezar la lista del Partido Popular en nuestro municipio. Sin ellas no hubiera sido posible. Darle de nuevo gracias a mi equipo por el esfuerzo, trabajo y dedicación que han empeñado. Gracias a todo este han conseguido este maravilloso resultado. En segundo lugar, decir que nuestra política es una política constructiva, una política que va a mirar siempre por el beneficio y bienestar de nuestro pueblo. Aunque estemos en la oposición, queremos ser un equipo, queremos ayudar a mejorar, queremos estar unidos para que nuestros agredeños y agredeñas tengan el pueblo que se merece. Seguiremos trabajando desde nuestro lugar para mejorar, aprender y la siguiente legislatura conseguir un resultado aún mejor que este, porque todo lo que hacemos por y para vosotros. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los presentes hoy aquí y a los que nos ven por la televisión local. Quiero dirigirme de nuevo a vosotros y daros las gracias porque he recibido el apoyo mayoritario del pueblo para ser nuevamente alcalde y presidir de nuevo la Corporación Municipal. Agradezco a todos y a todas el comportamiento ejemplar que han tenido en las elecciones del 28, tras acudir a las urnas. Creo que es un derecho que todos tenemos derecho a ejercer porque es los mayores logros de la democracia. Agradecer también a los concejales de la Corporación saliente por su trabajo y esfuerzo, dedicación durante estos 4 años. Darle las gracias a todo el personal laboral y funcionario de nuestro ayuntamiento por el servicio que prestan a la ciudadanía y por hacer nuestro ayuntamiento sea una administración cercana a todos y a todas. No tengo duda de que van a continuar con esa actitud de buen hacer y seguir prestando su servicio diario. A partir de hoy, mis concejales y yo comenzamos una nueva legislatura. No tengan duda de que vamos a seguir gobernando para todo el mundo, sin tener en cuenta los colores políticos. Intentaremos cumplir todo lo que hemos reflejado en nuestro programa electoral y, si es posible, superarlo como en las 2 anteriores legislaturas. Con el respaldo mayoritario que hemos recibido en las urnas, nos dan la fuerza y la ilusión para llevar a cabo todos nuestros proyectos. A todos los concejales de la Corporación os deseo acierto en vuestra gestión y a todos os pido sentido común y colaboración para desarrollar todos aquellos proyectos que sean beneficiosos para nuestro pueblo. Os agradezco de antemano vuestra colaboración en estos 4 años venideros. Y por último, me dirijo de nuevo a mis vecinos y vecinas. Que no tengáis dudas de que vamos a trabajar con compromiso y responsabilidad como lo hemos hecho durante estos 8 años. Para que nuestros vecinos y vecinas tengan mejores servicios y mejor calidad de vida. En definitiva, queremos un pueblo como se merece los algaideños y las algaideñas. Sin más, os doy las gracias de nuevo a todos y a todas y estaré a vuestra disposición siempre. Muchas gracias. Se levanta la mano.